Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren súper bien. Vamos a tener nuestra práctica de pilates hoy con el BOSU y bandas circulares. Y si tienen las lineales, la lineal, bueno, también la puedes ocupar. Solamente le hacemos un nudo a ella. Recuerda que te he comentado que las bandas tienen cierta resistencia. Entonces, si tienes ahí tu juego, déjala a un lado. Bueno, vamos a empezar. Inhala. Estírate bien, exhala. Toma la muñeca derecha, inclínate hacia el lado izquierdo. Regresa, cambia la posición. Regresa, deja brazos hacia techo. Baja tus hombros, flexiona codo derecho y jala. Nuevamente, brazos van hacia techo, vuelve a bajar hombros. Izquierdo y jala. Toca la oreja, inclina hacia un lado derecho. Regresa. Del otro lado, regresa. Manos quedan en la nuca, arquea tu espalda y regresa. Deja brazos bien firmes, tus codos bien abiertos. No proyectes tus costillas, quédate haciendo una pequeña retroversión y rota al lado derecho, regresa. Izquierdo, regresa. Nuevamente, regresa. Izquierdo, regresa. Deja brazos hacia techo. Poco más amplios que la posición de tus pies y vas a proyectar costillas hacia techo, abre bien el pecho y regresa. Una vez más, regresa, deja brazos abiertos en forma de T, cruza y jala, vuelve a abrir, cruza y jala, suelta, inhala, exhala, tus manos van a las rodillas, abre un poco más la posición. Flexiona, baja bien tu cadera, rodilla derecha sale, mirada al lado izquierdo. Regresa al centro, del otro lado. Centro, inhala y exhala. Nos vamos al final del tapete. Inhala, exhala y baja en redondo. Intenta tocar el piso y si no, sube. Inhala, exhala, vuelve a intentar tocar el piso. Lleva tus manos un poquito hacia adelante, flexionamos rodilla derecha y cambia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tus manos regresan hacia los pies, el redondo sube, lleva brazos hacia techo, proyecta nuevamente tus costillas, abre el pecho y regresa. ¿Ok? Nuevamente, vamos a bajar, toca el piso. Vete a una B invertida, estira bien la posición de tu columna, tus brazos, tus piernas, tus pies, imprímelos en el piso, inhala, exhala y vete a plancha, 2, plancha, 3, plancha, 4, 5, 6, quédate ahí. Vete a puntas y flex, 2, flex, 3, 4, 5 y en 6 quédate en puntas. Pierna derecha, llévala hacia techo, alinea, inhala, exhala, flexiona, empeine izquierda en el piso, levanta bien aquí, tu pecho, proyectalo, coloca punta y te vas nuevamente a una B invertida. Vuelve a irte a flex y punta, 2, 3, 4, 5, 6, quédate en punta, pierna izquierda va hacia techo, alárgate, flexiona, coloca el peine derecho y proyecta tu pecho, regresa, punta derecha, pie izquierdo, vete a una B invertida y tus pies caminan hacia las manos y suben redondo, inhala,
y exhala. Bien, vamos a empezar con la banda azul, que no es tan fuerte. Vas a colocar un pie en tu bozo y tu banda queda a la altura de las muñecas. Un poquito más abajo, recuerda que nada en articulaciones. Vamos a flexionar ambas rodillas. La cadera sigue viendo al frente. Inhala, exhala y abre. Uno y sube. Dos y sube. Tres, sube. Cuatro, sube. Cinco, sube. Seis, sube. Siete, sube. Y ocho, quédate ahí y pulsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y sube. Bien, vamos a cambiar de lado. No voy a mover el bozu, aunque quedes fuera de tu tapete. Inhala, exhala. Uno y sube. Dos, sube. Tres, sube. Cuatro, sube. Cinco, sube. Seis, sube. Siete, sube. Ocho, sube. Nueve, sube. Y último, quédate ahí y pulsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y regresa. Bien, deje el bozo ahí porque vamos al siguiente ejercicio. Retírate del mismo lo suficiente para que cuando bajes, caminas un poquito y dejas tus manos sobre el bozo. Desde ahí, inhala, exhala, vete a plancha y regresa. Vete a plancha y regresa. Lleva tus pies un poquito más atrás, empújate bien y vas a irte como si te deslizaras en el piso y regresas deslizándote. Dos, tres, fíjate cómo voy arqueando la espalda. Cuatro, cinco y seis, quédate ahí en plancha. Inhala, exhala. Junta un poquito la posición y fíjate cómo aquí la banda te sirve solo como un patrón de referencia para no sentir que te mueves tanto. Esta es una superficie demasiado inestable, necesitas mantener el abdomen contenido y trabajamos. Punta del pie derecho, fuera y cambia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quédate ahí, flexiona rodillas, haz un estiramiento de concha. Inhala, exhala. Te vas nuevamente a cuatro puntos, te vas nuevamente a plancha. Separa pierna derecha del piso, flexiona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, uno y dos. Coloca tu pie en el piso, flexiona rodillas, haz un estiramiento de concha. Inhala, exhala, cuatro puntos. Separa pie izquierdo y flexiona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Coloca pie izquierdo, flexiona y baja. Haz un estiramiento de concha fuera del bozo. Inhala y exhala. Vete a cuatro puntos debajo del bozo. Trabajamos piernas. Inhala, exhala. Sube pierna a la altura de cadera y vamos a hacer círculos pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona tu rodilla y cambia de pierna. Alinea bien, alarga. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona, haz un estiramiento de concha. Inhala, exhala, tus manos van hacia las rodillas y regresa. Quita un momento la banda de tus manos y vamos a dejar la banda en las piernas. Tus pies van hacia el bosu. Lleva tus glúteos un poquito más pegados al bosu y vas a colocar los pies sobre el mismo. Bien. Nuevamente, la banda queda después de las muñecas. Acomódate bien. Tu pelvis tiene que quedar neutra. Bien. Brazos van hacia techo. Vas a irte al puente de hombro. Brazos van a bajar. Lo voy a hacer primero. Inhala, exhala. Te vas a un puente de hombro. Bajas brazos, abres rodillas, cierras y bajas cadera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Quédate ahí. Abre rodillas, cierra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sube más tu cadera. Trata de bajar más tus manos hacia el tapete. Inhala, exhala y sube brazos bajando cadera. Inhala, exhala. Brazos ahí se van a quedar. Sube y vas a flexionar tu rodilla derecha que va a ir más hacia el pecho haciendo punteo. 1 y trabajamos con la misma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjate cómo las crestas ilíacas quedan alineadas hacia techo. El abdomen súper firme y trabajamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sube más tu cadera, inhala, exhala y baja vértebra por vértebra. Deja la banda que tenías en los brazos. Imprime tus brazos en el piso y te vuelves a ir a un puente de hombro. Pierna derecha va a mesa, pierna derecha va hacia techo y vas a llevar pierna hacia tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llévala hacia el techo y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona sin bajar cadera, cambiamos de pierna. Y tu pierna va hacia el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A 90 y abre. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Hacia el techo, flexiona, alinea y baja vértebra por vértebra. Abraza tus rodillas. Inhala y exhala. Vamos a colocar la banda en los tobillos. Brazos bien impresos, piernas quedan en mesa y te vas a un crunch. Desde aquí, fíjate cómo los brazos ya no quedaron pegados, alinea. Estira y abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Junta, flexiona y baja. Colocamos la banda en las plantas, piernas quedan en mesa, te vuelves a ir al crunch, manos van a la nuca. Vas a estirar pierna derecha mientras tu codo derecho va a la rodilla izquierda. 1, regresa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresa y baja. Quita la banda. Piernas quedan sobre el bozo, más o menos a la altura de tus pantorrillas. Desde aquí te vuelves a ir a un puente de hombro. Ya separamos los glúteos. Inhala, exhala. Sube 1 y baja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Baja tu pierna, sube más tu cadera y baja. Es muy poquita la distancia que hay entre tus glúteos y el piso, pero es mucha la fuerza que tienes que hacer de abdomen y piernas. Recuerda que estamos en una superficie que no es estable. Eso me va a costar más trabajo para alinear el cuerpo. Es un reto. Inhala, exhala, sube. Y trabajamos con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Baja, sube más tu cadera, alinea y baja. Abraza tus rodillas, ve a un lado y al otro. Inhala y exhala. Vete un poquito más hacia el pozo, porque ahora sí vamos a dejar pies sobre el bozo y piernas flexionadas. Vete a un puente de hombro. Pierna derecha va hacia techo. Rota un poquito tu rodilla, deja tu pie en punta y vas a bajar cadera. 1 y sube. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quédate arriba, a círculos pequeños con toda la pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sube más, flexiona y sin bajar cadera, trabajamos la izquierda. Sube y baja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate arriba, círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sube más, flexiona, alinea y baja. Flexiona tus rodillas. Ve a un lado y al otro. Bien,
despégate un poquito del bosu y te sientas. Vamos a trabajar rodando como una pelota. Bien. Para dar un poco de masaje a la espalda. Tus pies están fuera del piso, tu espalda bien redonda, tu mirada hacia las rodillas y baja. Uno y sube. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tu espalda bien redonda. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate arriba. En redondo. Estira pierna derecha. Y la regresas. La izquierda, la regresas. Deja la derecha, deja la izquierda, ve hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y en diez te vas a quedar arriba. Ten el equilibrio suficiente para poder cerrar piernas. Estira brazos, te quedas en teaser y flexiona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Teaser y baja. Piernas quedan sobre el muslo. Inhala y exhala. Vas a subir como haciendo, como si llevaras agua. Inhala, exhala y sube. Uno y regresa. Dos. Tres. Fíjate cómo sirve como patrón de referencia el bosu. Cuatro. Cinco. Y seis. Quédate ahí. Alarga tu columna. Y si hay necesidad de acercarte al mismo, acércate. Piernas quedan un poquito abiertas. Brazos van a la altura de los hombros. Desde aquí, tu columna baja en ángulo con la espalda bien derechita. Cuando ya no puedes más, redondeas, baja y brazos van hacia tus orejas. Inhala, exhala, vuelve a llevar agua, alcanzas, alineas, vas hacia atrás y baja. Sube. Alinea, ve hacia atrás y baja. Dos más. Alineas, vas hacia atrás y baja. Y último. Alinea, ve hacia atrás y baja. Bien, flexiona tus rodillas. Vete un puente de hombre, quita toda la tensión. Bien, vamos a trabajar. Con el bosu a la altura del tapete. Bien, y vamos a trabajar la sirena. Brazos quedan en forma de T. Inhala, exhala, baja. Estírate bien y regresa. Este tipo de alargamientos para la columna de manera lateral son muy buenos para toda aquella persona que tenga alguna desviación. Estira bien la columna de lado a donde se esté acortando. Si tenemos un poco de escoliosis, dos más y alárgate. Uno más y alárgate. Y en el que sigue, alárgate bien
El brazo que queda arriba, llévalo hacia atrás y alarga tu columna y regresa. Dos. Tres. Cuatro. Alinea y sube. Y alárgate al lado contrario. Y regresa. Voy a irme del otro lado. Recuerda tu posición de sirena, brazos a la altura de tus hombros en forma de T y baja. Uno y regresa. Dos, regresa. Tres, regresa. Cuatro, regresa. Cinco. Seis, y creo que hicimos ocho. Uno más y te vas a quedar para alargar bien el costado. Alárgate. Recárgate bien en ese bolso y ve hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vamos arriba. Alárgate el lado contrario y regresa. Bien. Deja el bolso en tu espalda, siéntate de tal manera de que ya lo sientas, brazos quedan a la altura de tus hombros y vas a bajar vértebra por vértebra y alarga tu columna y regresa y te sientas. Si hay necesidad de pegarte más, acomódate. Inhala, exhala, vértebra por vértebra, ve sintiendo el bozo en tu columna y ve hacia atrás y regresa y alinea. Dos y alinea. Tres, alinea. Cuatro, cinco y seis. Quédate ahí. Abre brazos en forma de T. Que no se proyecten las costillas, pero que si sientas toda la pelota o el bozo en la espalda. Desde aquí, cierra y abre. Uno. Cierra, dos, cierra, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abre bien la posición y ahora sí proyecta las costillas, descansa ahí un momento, inhala, exhala, brazos van hacia las orejas. Y desde aquí, con el abdomen firme, vete a un crunch. Bien. Manos quedan en la nuca. Inhala, exhala. Haz un crunch más intenso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Quédate en medio crunch. Pierna derecha a la altura de la izquierda. Baja y sube. 1, 2. El abdomen trabaja mucho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona. Un crunch un poquito más intenso, pierna izquierda, sube y baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Flexiona, haz un crunch más grande, ve hacia atrás y relaja un momento. Inhala. Y exhala. Y regresa. Bien. Vamos a hacer una plancha. Voy a contar. Pero vamos a hacer la plancha con las manos en el bozo. Por lo tanto es un poquito más intenso. Nos colocamos en posición de plancha completa. Y ahí empiezo a contar. Uno. Dos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Flexiona las rodillas, haz un estiramiento de concha. Siguientes 30, 15 tiempos va a estar el pie derecho fuera y voy a cambiar a los otros 15 para terminar. Inhala, exhala, vete a plancha y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambia y acomódate. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Coloca tu pie, baja tus rodillas, haz un estiramiento de concha. Manos van a las rodillas, incorpórate. Bien, vamos a hacer el estiramiento. Sentados en el aparato estrella y ya vamos a estirar. Ok, quédate aquí y siente aquí que tampoco es una superficie en donde te puedas quedar como muy campante. Alinea, inhala, exhala, lleva brazos hacia techo. Baja tus hombros, flexiona codo derecho, brazo contrario, alinea, regresa del otro lado, regresa, brazos van hacia techo, manos van a la nuca, arquea y regresa, deja brazos en forma de T. Cruza y jala, vuelve a abrir, cruza y jala, suelta, inhala y exhala, bájate y estiramos, inhala y exhala, vete a puntas y baja, nuevamente inhala, exhala, sube, baja plantas, bajas tronco, tocas el piso, flexiona rodillas y sube en redondo. Inhala y exhala. Y se dan un aplauso. Espero que hayan disfrutado de su práctica, que les haya gustado. Cualquier duda, me la hacen saber, por favor. Y que tengan bonito día. Hasta luego.